sienten ustedes de haber que están limpiados ya el séptico por el coronel de la policía? ¿Cómo fue? ¿Cómo dicen ustedes aquí en la comunidad de México? A la misma maravilla. Están haciendo eso. Un trabajo excelente. ¿Ustedes le solicitaron eso al coronel o qué? A ver si él fue que... Según lo que estaban aquí, pues ya no estaban. Según lo que estaban ahí, hablaron con él y él fue que se facilitó eso. ¿Y lo trajo? Sí. ¿Y la comunidad ha tenido que dar algo para eso? No. Él se comprometió. Dígame, doña. Él se comprometió en hacernos eso a nosotros. El coronel. Está haciendo un trabajo excelente, se lo digo yo. Y eso nos favorece a nosotros, porque ese bajo llegaba ya a mi casa, el bajo. Entonces, ¿este séptico es de qué? ¿De barrio? Sí, de barrio. ¿Cómo le llaman el barrio? El Rincón. Es la primera vez que una persona, una autoridad viene y hace eso. Para que se lo sepan. Ellos venían, pero... Para que se lo sepan. ¿Usted lo solicitaron o una reunión no, que tuvieron? No, él hizo una reunión aquí. ¿Se ve? Yo encuentro eso bien, está bien hecho. Aquí no había venido uno como ese. Se lo juro, que no había venido uno como ese. Han venido muchos. La delincuencia. Está cumpliendo. Ah, ya, miren. Está tranquilo esa historia. Ah, no, eso sí. Ya eso está, vean. Ya uno está ese pueblo, está guay. Coronel Pérez, está bien hecho por ahí, gracias. Antes había problemas aquí. ¿Eh? Había problemas aquí. Siempre. Eso tenía la gente aquí, ya tú sabes, se me lo voy a ir. ¿Qué tiempo tenía ese problema aquí? Tenía mucho y aquí venía los... Es la primera vez que una autoridad le resuelve un problema de este sector. Es la primera. La primera. ¿Cómo se llama el sector aquí hoy? El Rincón. ¿Y el nombre suyo? Ángela Barrita Irene. ¿Qué es el trabajo que está haciendo el coronel aquí con ustedes? ¿Cómo se lo ve? ¿Ha venido alguna autoridad alguna vez a hacer este tipo de trabajo aquí en este sector? Bueno, ¿No habían tenido ustedes el apoyo de ninguna autoridad en este sector? ¿Y la delincuencia? ¿Cómo está el sector? ¿Está controlado? ¿Ay? ¿Ya está bien? ¿La va a conformar? Tenía muchos años ese problema ahí. Ese señor lo sé. ¿Cuánta casa promedio el baño deposita ahí? La mayoría. Sí, la mayoría de aquí. ¿Cómo tú te sientes saber que ya hoy se está limpiando? Bien, tengamos varios días que nos sentimos muy bien aquí en este barrio. Antes había problemas entre los mismos moradores por el hoyo. Sí, también tenían los problemas antes. Íbamos hasta la salud pública. Algunos vecinos iban para... Okay, ¿el nombre tuyo? Yocasta.